Larry, yo estaba hablando sobre el poder de escuchar durante la reflexión y cómo hoy en día nuestra sociedad y muchas personas creen que la gente no se escucha entre ellos. ¿Está de acuerdo con eso? Creo que eso puede ser cierto. Siempre he dicho que la clave número uno para entrevistar es escuchar. El poder de escuchar. Porque si uno no escucha, ¿cómo sabe uno cómo responder? Creo que en esta sociedad moderna, toda la moda de mandar textos, muchas veces no hay espacio para escuchar. Entonces, si yo te envío a ti un texto, no te escucho. Yo escucho. Soy una persona curiosa, muy intensa. Me importa lo que la gente piensa. Yo tuve, no recuerdo quién me dijo esto hace muchos años, pero sería mi declaración. Si yo tuviera que decir una cosa sobre mí, sería esto. Nunca aprendí nada cuando yo estaba hablando. Cito eso en mi libro, porque cuando lo mencionaste durante la entrevista para el libro, pensé, wow, eso es. Si uno prende el televisor o la radio y uno ve a los entrevistadores, si ellos están hablando más que el invitado, si uno ve más a los entrevistadores que a los invitados, si están hablando más de ellos, si uso mucho la palabra yo, para mí eso me dice que los invitados son un adorno. El invitado es la persona más importante. Yo voy a estar ahí al día siguiente. Es verdad. Así que yo no aprendí nada cuando yo estaba hablando. Eso funciona para cualquier persona. Has estado en este mismo estudio tantas veces, creo que por los últimos 3 años del programa de CNN, Larry King Live, ¿no? Sí, vine a Los Ángeles. Bueno, dejé el show en 2010, ya han sido 3 años, pero he transmitido desde acá, desde 1997. ¿Pero era en un piso diferente o en este mismo estudio? No, aquí mismo. Bueno, tiene una configuración distinta, pero en este estudio, aquí fue. Así que estoy regresando a casa. Leí una entrevista después que terminó tu show con CNN y Piers Morgan comenzó su programa, donde te preguntaban si veías a Piers Morgan y si te gustaba, y respondiste que no era tu estilo. No es mi estilo. Piers tiene su propio estilo. Es un buen tipo, pero no es mi tipo de show. No creo que el entrevistador es más importante que el invitado. Me gusta hacer preguntas cortas. Siempre pensé que la palabra yo era irrelevante. Así que yo creo, no me importa. ¿Es eso lo que piensas, Larry? Cuando uno piensa sobre eso, ¿cuál es el rol del entrevistador? Ser un facilitador. Así. Un conducto entre el invitado y la audiencia. Y cuando yo hablo de mí mismo, si estoy hablando... Pero digamos que Oprah habla mucho sobre ella. Cada uno tiene su estilo. ¿Sabes lo que quiero decir? Y la gente la sigue, sigue a Oprah. Para lo que uno funcione, yo no le diría a una persona como a ti. Yo no le diría a Piers, pero no es mi estilo. Mi concepto a la hora de ver un programa. Es verdad. El entrevistador me puede enseñar algo, perfecto. Pero la mayoría de las veces, si yo estoy entrevistando a un abogado, yo no sé más leyes que el abogado. No sé más que un político. No sé más de religión que los líderes religiosos. Tengo curiosidad sobre lo que hacen. Sé 10% de todo. Eso es peligroso. Si yo pienso que creo más, eso es pomposo. Yo no lo quiero ser. No quiero estar por sobre la audiencia. Ese es mi estilo. Lo he hecho por 55 años. Debe haber sido un buen trabajo. Si me piden una opinión sobre algo, hay ciertos estilos que me gustan, hay otros estilos que no me gustan. Algunas veces, por ejemplo, una de mis personas favoritas era Mike Wallace. Mike Wallace me entrevistó 2 veces en 60 minutos. Mike estaba muy preparado, te entrevistaba de frente, me gustaba su estilo, que no es mi estilo, pero me gustaba su estilo. Así que este es un tema del nuestro negocio. Ted Turner had a like me.
Yo le gusté a Ted Turner hace muchos años. Él te contrató. Él me gustó, pero ¿qué tal si yo no le hubiera gustado? Todo es tan subjetivo. Para que la cámara, para que tú le gustes a la cámara, no puedes hacer que ella te guste. Aprendí algo el primer día que estuve al aire. Hay que ser honesto. Si uno es honesto con la audiencia, si haces buenas preguntas, les vas a gustar. No puedes forzar a alguien a gustarte. No me gusta inventar cosas. ¿Por qué no me gustan los programas donde la gente es agresiva con la otra gente o hacen una suerte de peleas? Eso puede ser emocionante, estimulante, pero ese no es mi estilo. Yo nunca aprendí nada cuando hablé. Nunca aprendí nada cuando yo era el que hablaba. Me encanta esa frase. I love that. Me encanta esa frase. Sin embargo, tengo que decir que tienes mucho que enseñar a la gente. Por eso es que te la pasas en conferencias y la gente te escucha. Por supuesto, si hago preguntas, sí. Estoy feliz de ayudar a la gente. No puedo enseñar la curiosidad. No puedo enseñar a alguien que no es curioso serlo. Yo soy, cuando yo era niño, cuando tenía 9, 10 años, iba en el bus. Le preguntaba al conductor, ¿por qué manejas este autobús? ¿Qué sacas de esto? ¿Cuáles son las recompensas? ¿Qué es lo que no te gusta de conducir? Yo era curioso, yo no manejaba un auto, un avión. Al piloto, ¿cómo es volar un avión? ¿Por qué te gusta volar? ¿Siente la responsabilidad? Yo no era piloto. Yo no hacía esas cosas. Así, yo soy una persona intensa. Tú no quieres sentarte a mi lado en un avión. Tú eres el que comienza la conversación. Te preguntaré 1,000,000 de cosas. ¿Qué haces? Hablando de televisión, actualmente muchas personas piensan que no se trata tanto del presentador, y ciertamente la televisión ha cambiado mucho, ya que ahora el reality TV está dominando el mercado, ¿sabes? En horario estelar es lo que se pone. Además, es más barato producirlo, y se origina de la nada presentando a personas en su vida cotidiana, ¿no? Gente del día a día. Eso es lo que hay. Es un negocio circular. La realidad es popular ahora. Otros shows serán popular en otra semana. Hay muchos imitadores. Alguien hace algo, otro lo imita. Cuando me dieron mi primer premio Peabody, ese premio es el equivalente del Pulitzer en radio y televisión. Le da una señal a la gente. Dan más o menos 20 al año. Yo era tal vez el único entrevistador por radio y me dieron el Peabody. Y Alistair Cook estaba hablando a las 20 personas que ganaron el premio y dijo: 99% de las personas en televisión copian a otra gente. ¿99%? 99% hace lo que los otros hacen. Como lo estoy haciendo ahora. Y luego dijo algo muy relevante. 99% en este negocio hacen lo que otras gentes hacen. Copian, no inventan, no son creativos. Tú haces un show, yo voy a hacer un show así. El otro 1% están en esta sala. Siempre me sentí orgulloso por eso. Wow, muy interesante, y es verdad, porque Larry King es un innovador, haciendo televisión ahora por internet. Because you are doing online TV. You're doing online TV. Has a great Latino connection. Eso tiene una conexión latina muy importante. Junto a Carlos Slim. Has become a very good friend. Se ha convertido en un gran amigo mío. Comenzamos con haciendo becas todos los años con estudiantes de colegio para que vayan a la universidad. Y cada año tiene una conferencia en la que invita a distintos oradores. Así que hace 3 años me invitó para que yo fuera a la Ciudad de México. Yo no conocía a Carlos Slim. Y me invitaron, volé. Nos reunimos y hablamos, cenamos. Y resulta que tenía años viéndome. Así que lo invité a venir a mi show. Se sentó aquí donde estamos ahora mismo. Lo entrevisté, cenamos esa noche
en casa. Y luego me invitó a venir con mi esposa a la Ciudad de México, a un museo hermosísimo de arte que tiene. Tiene una de las colecciones de arte más grandes. Me pidió que fuera a la Ciudad de México para que fuera el maestro de ceremonias para la apertura del museo. Y luego me reuní con estas personas, nos reunimos en el yate, fuimos al Mar de Cortés, fuimos a la Ciudad de México, fue fantástico. Y al final me dijo, no puedes estar jubilado, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y mi esposa dijo, ¿y qué tal la internet? Y Carlos, siempre fascinado con la tecnología, se nos ocurrió con el tema de Hora TV. El show se llama Larry King Ahora y se distribuye por Hulu, que lo distribuye con sus tres cadenas. Comenzamos en julio, somos el programa de mayor crecimiento, tenemos invitados espectaculares y lo estoy disfrutando. Es un show de media hora en vez de una hora y es cuatro días a la semana. Cuatro veces a la semana. Así que trabajas un poco menos. Un poquito menos. Tenemos estudios bellísimos en Glendale, California. Y Carlos es mi socio. Es lindo tener al hombre más rico del mundo al lado de uno. ¿Cómo saber que no tendrás problemas financieros? Correcto. Y otra cosa, yo soy ejecutivo. Así que estamos hablando de la gente que está arriba, los que se sientan en los escritorios y toman las decisiones para nosotros. Bueno, en este caso soy rostro, pero también la persona de arriba, así que yo me reporto a mí mismo. Eso se siente genial. Así que él es muy bueno. Yo noto la forma en que hace sus negocios y nos ha dejado trabajar muy bien. Tenemos a gente fantástica trabajando con nosotros. Todavía hago comedia, hago que la gente se ría. Hice el tour de la comedia el año pasado en Estados Unidos. Tengo la oportunidad también de ver a mis hijos jugando béisbol. Y pasear a tu perro. Y pasear a mi perrito. Hago muchas cosas. No puedo quedarme. No puedo quedarme inactivo. Soy una persona activa. Tengo que estar involucrado. Let's go to commercials for a quick break. Vamos a hacer una breve pausa comercial y ya regresamos con Larry King, el presentador de Larry King Now en Hora TV.